Titanes, ¿cómo está Miguel Arcángel Díaz reportándose? Bueno, como pueden ver, le dimos una mejora un poquito al set, estamos haciendo algunos ajustes y pues hoy vamos a hablar del primer capítulo de What If. ¿Qué pasó? ¿Qué me gustó? ¿No me gustó? ¿Cómo me sentí viéndolo? Esto va a ser con spoilers, así que vamos a ver mi reseña del primer capítulo de What If. Empezamos el capítulo con Watu explicándonos un poquito de lo que es el multiverso. Él nos da a entender de que la versión que nosotros vimos del Capitán América, el primer Vengador, porque en esto va basado el primer capítulo, pues es solo una versión y nos explica que cualquier paso, cualquier decisión también tomada en un cierto momento, pues puede hacer un gran cambio, como lo fue en el capítulo. Empezamos a ver las cosas, nos dan referencias a lo que ya vimos en la película del Capitán América, el primer Vengador, y pues llegamos a un momento en el que Peggy toma una decisión que cambia el rumbo de todo. Y cuando digo todo, es todo, porque de verdad, cuando empecé a ver el capítulo, la verdad me dio como ese sentimiento de que es algo que ya vi, solamente que en versión animada. No sé, yo tengo 34 años, no sé si será por mi edad, pero como que me sentía de que estaba viendo solamente dibujos animados. Me gusta mucho la forma en la que están dibujados, me gusta mucho el concepto, me gusta mucho todo lo que Disney trae, pero sí les quiero confesar que al principio sentí como que estaba viendo una historia de Disney, incluso algunos chistes pues se me hacen muy Disney, pero pues vamos, la verdad estamos hablando de una compañía que es Marvel y es ahora parte de este conglomerado tan grande como es Disney, entonces pues es aceptable porque va con el concepto de ellos. Pero bueno, regresando a la trama, me gustó mucho cómo cambiaron esta decisión que tomó Peggy Carter. Si vamos a la película y ponemos los contrastes y ponemos también las diferencias que vi, me gustó mucho, ya que hay una parte en la película donde pues, le dicen a Peggy Carter que por qué no se va a la cabina para que esté más cómoda, y Peggy Carter se va, esto basado en la película. Pero cuando en esta versión animada le hacen esa pregunta, ella toma la decisión de quedarse. Ahí es donde empieza el What If. Incluso te lo dicen en la serie. Este es el What If, este es el qué hubiera pasado si. Qué hubiera pasado si Peggy Carter se quedó en la sala donde iban a llevar esta operación del super soldado. Bueno, al quedarse ella en la sala, ella ve cómo este espía pues puso una bomba, o bueno, no se da cuenta cuando la puso, pero se da cuenta cuando la va a explotar. Ella alerta a todos, todo cambia y la bomba explota. No se vio, o al menos yo no me di cuenta, pero el doctor Erskine muere, Abraham, el creador del suero del supersoldado, muere con la explosión. Según yo, no me di cuenta, no lo vi, pero es muy posible que eso haya pasado, ya que pues también el doctor muere cuando le inyectan el suero del super soldado a Steve y el espía ruso pues lo mata. Entonces en esta versión él muere diferente. Desde ahí ya muchas cosas van cambiando. Y también pues la precipitación de tomar esa decisión, ya que el espía también hiere a Steve y hiere a otro coronel que está por ahí. Entonces ella toma esa decisión precipitada de ser ella la que se convierte en el super soldado, y esto pues para no perder el experimento, porque pues todo ya estaba apagado y había una explosión, había fuego, había muchas cosas allí que pues podían dañar todo ese experimento. Entonces ella abruptamente decide ser quien tome ese riesgo de convertirse en el nuevo super soldado. Howard Stark la inyecta, pasa todo el proceso que vimos en Capitán América, el primer Vengador, todo eso se ve pues más o menos igual, y esa es la forma en que ella se convierte en la Capitana Carter. Después vemos también que la regaña, le dicen que pues ella no era parte del experimento, o sea que vienen pues repercusiones a esa decisión. Ella no se va a vender bonos de guerra, se queda con Steve, y también ahí es donde ellos empiezan a hacer o a formar unos lazos un poquito más románticos, que pues sí es un poquito tierno en la manera en que esto sucede,
Y pues la verdad, sí notamos esos lazos de amor entre ellos dos. Como que a ella le llamó la atención Steve Rogers, y Steve Rogers pues se sintió también atraído por la capitana. Vemos también paralelamente a Cráneo Rojo buscando el Tesseracto. Lo encuentra casi de la manera en como lo vimos nosotros también en la película. Y después, en una misión al Dr. Zola, cuando lo capturan, pues también le quitan el Tesseracto. Howard Stark usa este Tesseracto como un tipo de batería. Ellos sabían que era como un tipo de batería, incluso lo dicen. Y pues crea esta Hydra Stomper, como le llaman a esta máquina, que podría ser como un... Que podría ser más o menos como una versión muy rústica, y no tan rústica, porque la verdad es una máquina muy funcional al Mark I que creó Tony Stark. O sea que ya desde aquí vemos referencias también. Entonces pues sí, me gustó bastante toda esa pues creación, cómo se fueron dando las cosas y cómo el What If de Peggy Carter fue cambiando las cosas también. Steve Rogers es quien maneja esta máquina. La verdad es que es muy funcional, vuela, pueden hacer ataques aéreos, pueden hacer ataques terrestres. Ellos rescatan al batallón de Bucky y pues vemos muchas cosas que vimos en la película, pero en este caso son diferentes. En este caso es Peggy Carter y Steve Rogers quienes rescatan esto. Y pues la verdad me gustó bastante. Howard Stark hace un traje para Peggy Carter. Claro que como ella es de descendencia británica, pues el traje tiene que tener algunos ajustes a la bandera de ella. Ella ya no representa tanto a Estados Unidos, sino que representa pues ese lado de Europa. Entonces pues al principio el coronel no acepta mucho a Peggy Carter, la regaña, sí se siente un poquito misógino, por decirlo de alguna manera. Y Peggy pues acepta un poquito estos regaños, pero ella no se deja mucho. Ella tiene entrenamiento, ella no es como Steve que tuvo que aprender a pelear. Y Peggy Carter ya traía eso del entrenamiento que ella tuvo anteriormente. Entonces pues solamente fue como darle un boost, como darle un poder, por decirlo de alguna manera, con este suero de super soldado. Ella tiene fuerza e incluso se divierte en las misiones, lo toma un poquito a juego. En la primera misión se ve como juega literalmente con el enemigo, es como si un gatito estuviera jugando con un ratón. Entonces ella se enamora del escudo, que también se lo dio Howard Stark. Aquí no lo escogió ella, sino que él se lo dio. O sea, pasan muchas cosas un poquito apresurado, un poquito rápido, pero me gusta mucho cómo se va dando todo esto. Me gustó mucho cómo se fue dando todo eso, ya que pues Peggy Carter se convirtió en el primer super soldado. Incluso el What If, el nombre del capítulo, es el primer Vengador, pero como con un signo de interrogación. Eso me gustó bastante. Te dan a entender de qué trata el capítulo, pero también te dan a entender qué es lo que hubiera pasado si ella hubiera tomado esa decisión. Un dato interesante también que vi aquí, que me gustó, es que cuando Bucky, o cuando rescatan a los comandos aulladores, Bucky no está en una cama de experimentación o de experimentos. Él está con todos los demás en las celdas. Recordemos que cuando Steve rescata a Bucky, él está en una cama, está sedado, no saben qué hicieron con él, no sé si ya habían experimentado con él. Hay una confusión allí, si no sabemos si él tenía ya algún tipo de experimento en él, que lo hizo sobrevivir a la caída del tren, la famosa caída cuando se pierde Bucky y después regresa siendo el super soldado. Bueno, en este caso es diferente, ya que lo encuentra Peggy Carter en una celda. Entonces no se sabe si se experimentó con él o él está bien. Creo que no llegaron a ese punto, lo rescataron en un punto antes. Pero igual Bucky y los comandos aulladores se unen a Steve y a Peggy Carter en ese equipo. Entonces en este nuevo equipo ya es los comandos aulladores, Bucky Barnes, Steve Rogers con el Hydra Stomper y también Peggy Carter. Entonces es un equipo un poquito más grande. Cuando vemos una escena, la famosa escena del tren, vemos a Bucky un poquito miedoso, tal y como lo vimos también en la película. Y hay una escena donde él cae en el tren, pero se pisa mal, se cae, y Peggy Carter lo rescata.
Entonces ella lo jala y Bucky le dice, bueno, gracias, pero casi me arrancas el brazo. Eso es una referencia a que él perdió su brazo en la otra película, en la película. Y en este caso no fue así. Entonces muchas cosas han cambiado, muchas cosas son diferentes. Ese What If de Peggy Carter cambió muchas cosas. No sé si ese What If de Peggy Carter tenga algo que ver también con lo que pasó después en los siguientes capítulos, o lo que va a pasar después en los siguientes capítulos. Y en esa misma misión del tren vemos también cómo explota y vemos a Steve Rogers caer con el traje. Se queda debajo del tren, prácticamente se pierde. Peggy Carter y los demás tienen que huir porque viene una avalancha de nieve y lo dejan. Él se queda ahí. Entonces pues sí vimos como una versión de lo que pasó con Bucky, pero ahora con Steve. Y ya cuando llegamos a la parte en que Cráneo Rojo está tratando de abrir un portal interdimensional con el Tesseract, ya porque recordemos que el Tesseract se perdió con el Dr. Zola, lo tomó Howard Stark, lo puso en la máquina para que funcionara, y después al perder la máquina, al recuperar la Hydra, pudo recuperar el Tesseract, que en teoría es lo que ellos querían, el Tesseract. Entonces, cuando abrieron este portal usando el Tesseract, salió un tipo de animal, un tipo de pulpo. Ok, vamos a explicar un poquito de este personaje. A mi entender es Shumagorath, un tipo de pulpo que puede viajar entre dimensiones, muy poderoso. Haré un video para explicar un poquito más de este personaje. Y no se ve mucho, solamente es un pequeño teaser de este pulpo atacando a todo lo que estaba ahí. Incluso Cráneo Rojo muere. Aquí no se va como en la primera película del Capitán América, que el cubo lo manda a quién sabe dónde. Después entendimos que se fue al espacio. Pues en este caso es diferente, ya que el pulpo lo mata. Y es una forma épica que lo tritura. Pues ahí sí da miedo, ¿no? ¿Verdad? Cuando ya vemos el poder de este pulpo, pues decimos, ok, ¿cómo lo van a detener? ¿Qué pasó? Es el primer capítulo. Y pues sí, no logra salir del portal, pero sí ataca bastante. Ataca a los soldados, ataca a Peggy Carter, se defiende. Peggy Carter toma una espada, le corta algunos tentáculos. Steve Rogers recupera el traje, le logran poner un poquito de energía. Y él logra ir a ayudar a Peggy Carter también. Llegan los comandos aulladores, también ayudan. Todo el mundo está contra el pulpo y no le pueden hacer prácticamente nada. La única forma es empujarlo nuevamente al portal. Un trabajo que se pone Peggy Carter y se va. Se va con él. Howard Stark presiona un botón con el que apaga este portal. Y al cerrarse, pues se va todo lo que iba entrando, incluso Peggy Carter. Entonces esta es la forma en que Peggy Carter se va de este universo. Le promete un baile a Steve. Vemos una referencia al baile también. Un momento pues algo triste. Entonces tuvimos un poquito de todo en este capítulo. Y pues bueno, recordemos que Steve Rogers queda atrapado en el hielo por 70 años. En este caso Peggy Carter vuelve a salir en otro portal que esta vez creado por S.H.I.E.L.D. Que es el que ya habíamos visto anteriormente nosotros en Avengers 1. Y por ahí es donde entra Peggy Carter nuevamente. Nick Fury se presenta y le dice, la guerra ha terminado, como se lo dijo a Steve Rogers. Y Hawkeye le dice que él cree que es la Capitana Carter. Entonces pues ya se abre este momento en el que ella solamente usó un portal para entrar de una dimensión a otra, o de un año a otro. Fue al futuro, en teoría se puede decir que fue al futuro, pero de este otro universo del What If. Entonces, titanes, esto es una reseña más o menos pues con spoilers de lo que me gustó, de lo que vi en este capítulo. La verdad es que me gustó bastante, no hay escena post créditos. Estoy esperando el segundo capítulo, vamos a ver qué tal está. No sé si va a tener conexión con todo esto o es otro universo el que vamos a ver. Veremos también cómo es el origen de T'Challa siendo Star-Lord. Y pues vamos a ver qué más nos trae estos siguientes capítulos. Así que ya saben, titanes, suscríbete, dale like al canal TitanLoco33. Tengo un Funko Pop para cuando lleguemos a 200 suscriptores.
este Funko Pop de Bestia. Y cuando lleguemos a 1000 suscriptores, haré una rifa para este set de Terry. Así que ya saben, Titanes. Y recuerden, tenemos un Hulk. Tenemos un Hulk. Tenemos un Hulk. Hulkéate.